¿Cómo están? Como pueden ver, en esta ocasión les traigo el unboxing y también un pequeño review de estos smartwatch GZ09. Vamos a ver qué hay dentro de esta caja. Vamos a revisar. Como pueden ver, aquí solamente está el manual y también el cable USB sin la cabecilla, como pueden ver aquí. No me gustó tanto porque no trae la cabecilla para poder conectar la corriente, pero al menos trajo eso. Y aquí podemos ver el smartwatch. Vamos a ver la otra caja también que nos trae. Vamos a mover esto. Vamos a mover aquí. Este lo había abierto anteriormente para poder probarlo, a ver si funcionaba. Y este ya está completamente nuevo. Aquí podemos ver que trae su laminita. Aquí podemos ver, ¿qué más? Lo mismo de la caja anterior. Manual, cable USB y una fundita. Entonces este ya está encendido, como pueden ver aquí, y este vamos a darle la primera encendida, así que vamos a ver. Bueno, gente, luego de hacer la configuración inicial de este dispositivo, vamos a ver las características técnicas de este. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la pantalla de este reloj. Y es nada más y nada menos que una pantalla LCD IPS HD de 1,56 pulgadas, con una proporción de 240x240. Y a la verdad, para el precio que tiene este reloj, es una muy buena pantalla. Dando mi opinión rápidamente acerca del diseño de este dispositivo, se ve muy elegante y además de que es bastante cómodo por la calidad que tiene la correa, ya que a pesar de que la correa es de goma, se siente muy pero muy bien en la muñeca. Hablando acerca de la parte trasera de este smartwatch, podemos encontrar una tapa que, si la retiramos, podemos encontrar a primera vista una batería de 380 mAh. Y algo que me gustó mucho de esta batería es que carga muy pero muy rápido. O sea, si tenemos el smartwatch completamente descargado, solamente podemos ponerla a cargar de 20 a 30 minutos y tenemos más o menos un 90 o un 100%. Y realmente sí que dura la batería, ya que como no estamos constantemente utilizando este smartwatch, así mismo como utilizamos nuestro celular, vamos a tener más o menos un día completo de batería. Además de la batería, vamos a poder encontrar el altavoz de este smartwatch, que sí que se escucha bastante bien. Además, vamos a poder encontrar el puerto para la micro SD y también el puerto para el SIM. Hablando ya acerca de la cámara de este smartwatch, que aún no le encuentro la utilidad, es de 0.3 megapíxeles y no es tan buena que digamos. Y para poder utilizarla debemos de insertar una micro SIM, o sea que el smartwatch independientemente no tiene una muy buena capacidad de memoria. También podemos encontrar el botón de home, el cual lo podemos utilizar si lo dejamos presionado para poder apagar el smartwatch y también para encenderlo. Y una vez que encendemos el smartwatch, podemos encontrar un watch face, el cual nos va a permitir poder ver la hora. Y algo que me gustó mucho es que tenemos tres variedades diferentes de
de watch faces, como por ejemplo la que yo utilizo convencionalmente y la que opino y muchos reviewers han dicho que es su favorita, que es el reloj análogo, también el reloj en números romanos y ya por último el que viene siendo el futurista, que a nadie le ha gustado. Ya una vez deslizamos hacia la izquierda o derecha, vamos a poder tener el menú principal en donde vamos a encontrar, por ejemplo, la aplicación de llamadas, de directorio y también un reloj. Y si deslizamos nuevamente hacia la izquierda, vamos a poder encontrar todas las aplicaciones que tiene este reloj. Ya sea configuración, WhatsApp, Facebook, buscador, calculadora, cámara o cámara Bluetooth, entre otras más. Y a pesar de no ser un smartwatch que cuente con Android Wear, se maneja bastante bien, a pesar de que a veces se laguea un poco, pero es un smartwatch muy económico, así que debemos de considerar eso. Pero ya hablando acerca del punto más importante, y es la utilidad que vamos a poder obtener de este smartwatch, además de ver la hora, y es nada más y nada menos que las notificaciones que vamos a recibir en nuestro reloj. Y como pueden ver en pantalla, les estoy mostrando la aplicación que yo utilizo convencionalmente para sincronizar mi smartphone con mi reloj, llamada BT Notification, la cual cuenta con una interfaz bien simple en donde podemos buscar por medio de Bluetooth nuestro reloj, ya que este cuenta con Bluetooth 3.0, y así cada vez que nos llegue una notificación de Facebook o quizás WhatsApp, el smartwatch nos va a avisar. Un punto que me gustó mucho de este smartwatch, además de todas las características que les había mencionado anteriormente, es que es bien liviano y no es tan pesado en la muñeca, ya que tiene un peso de 51 gramos. Y también otro punto positivo para ir concluyendo con este video es que viene en varios colores muy pero muy llamativos, como son el plateado, el bronce y también el negro. Y lo mejor de todo es que lo vamos a poder encontrar a un precio de nada más y nada menos que $30 si lo buscamos en Amazon. O sea que si quieres incursionar ya en el mundo de los smartwatch, te recomiendo esta propuesta que es bien económica y cuenta con muy buenas características. Así que ya sabes, el link de compra te lo estaré dejando aquí debajo en la descripción. Y bueno amigos, eso ha sido todo por esta entrega. Recuerda dejar tu like, compartir y suscribirte en este gran canal, ya que semanalmente estamos subiendo videos de tecnología. Bueno gente, vamos, déjame ponerme el reloj. Ya saben gente, nos vemos.